Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Estamos haciendo esto porque es nuestra primera experiencia en la radio La 20. Buenas noches. ¿Cómo te parece? Muy bien. ¿Cuánto sí mismo, no? O sea, hace más de 10 años que estoy siendo el cliente. Bueno, saludamos a los compañeros que están escuchando la radio. Muy buenas noches a ustedes, muy buenas noches a todos y a todas que están delante de una radio. Ah, tenemos que saludar gracias al ruso que grabó el spot en un poco de tiempo. Si alguien me mandó un mensaje y está aquí a todos, pues está aquí. Dentro de lo que es el detalle principal, hay guadales. Acaba de terminar Libre Radio Libre, un programa de la organización Colmena de Villa Mercedes, y estamos con Martín Godoy, que nos va a comentar por qué Libre Radio Libre y cómo surge esta propuesta radial. Sí, el nombre es en homenaje al grupo teatral Libre Teatro Libre, que fue una experiencia que tuvo desarrollo acá en Argentina durante los 70. Y bueno, era una exploración de avanzada, ¿no? Con sus ideas vanguardistas en cómo concebía el arte y la lucha desde el campo cultural. Y bueno, nosotros conocimos la experiencia un poco del Libre Teatro Libre y bueno, y de los artistas que participaban en el FATRAC, en el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura. Y bueno, es un humilde homenaje a ellos, a sus compañeros. Bueno, Martín, comentame cómo nació esta propuesta de formar parte de esta radio, de esta radio que es nueva, que está dando sus primeros pasos en la comunicación. Y surgió, digamos, entre una combinación de factores. Por una parte, nosotros ya veníamos planteando la necesidad de una herramienta comunicativa, y también, bueno, se nos dio la posibilidad, justo coincidió que estaban las ganas nuestras de hacer algo distinto, podría ser un programa de radio, y también se dieron las condiciones, como fue la invitación, que por suerte existen espacios dentro de algunas instituciones, existen espacios. En este caso, el director de este centro educativo tiene una mirada bastante distinta, atípica a la que suele frecuentar estas instituciones. Y bueno, fue un diálogo frontal y la relación es muy buena y están las cosas claras. Nosotros acá venimos y exponemos lo que pensamos sin ningún tipo de censura ni de condicionamiento. Y bueno, nosotros también entendemos que es responsabilidad de estar a la altura de esta tarea. Nos encontramos con otro integrante, Pablo Torres, de Colmena, y hoy de Libre Radio Libre. Pablo, ¿cuáles son los objetivos que tiene hoy en día con esta propuesta comunicacional? Bueno, quizás un poco como dijo mi compañero Martín, enmarcado en un proyecto más amplio, ¿no es cierto? La comunicación, digamos, la radio, en este momento es una experiencia nueva que estamos comulgando y experimentando, ¿no es cierto? Que va marcada justamente en la instrumentación del mismo. O sea, en cuanto al objetivo, aporta, digamos, desde una expresión más en cuanto a la realidad concreta, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que está bueno poder instrumentar la comunicación, ¿no es cierto? Y poder volcar un poco nuestro pensamiento con respecto a lo que es la cultura crítica y este objetivo que como organización rosa la transformación social, ¿no es cierto? En cuanto a la cultura, poder posicionarnos ante el poder hegemónico que por ahí va cooptando estas herramientas, ¿no es cierto? Y nosotros darle más libertad, más autonomía a las distintas expresiones y enfrentarlos de ahí, ¿no es cierto?, en una lucha. Gracias. No sé si la compañía también forma parte. Sí. No, bien. Vamos a invitar a Brian, ¿sí?, que también está formando parte ahora de este medio que están haciendo. Así que me gustaría obtener tus palabras. ¿Cómo te sentís con este programa que se llama Tiene la Palabra? ¿Es así? Sí, es un programa para informar lo que pasa en el barrio. Uh-huh.
las dificultades de los chicos más o menos adolescentes, lo que pasa, estamos tratando sobre el tema de aborto, violencia de género, y para informar más que todo. ¿Cuántos componen este programa? Son en 8, 9 chicos. ¿Y vos sos el operador? Sí, operador. ¿Operás todos los programas que después siguen o no? Sí, opero y hago entrevistas con le hice a los chicos de Caleidoscopio. Buenísimo. ¿Cómo te sentiste en este, bueno, en este curso, en este taller que se brindó en la universidad? La verdad fue muy lindo conocer la universidad y cómo manejan el tema del teatro con radio. Muy lindo ahí cómo hacen la radio. Bueno, también vamos a invitar al compañero. Lo invitamos a Alexis a que se sume. Alexis, ¿cómo te sentiste después de este primer programa de Libre Radio Libre? Hola, Mati. La verdad es que las sensaciones son muy variadas. Primero, una gran responsabilidad de estar frente a un micrófono, ¿no? Tomarlo así, ¿no? Y saber lo que cada palabra que uno dice tiene sus consecuencias, así que primero, bueno, asumir esa responsabilidad y después un poco de nerviosismo también, porque más allá de que uno tenga más desarrollado el tema de hablar y todo lo demás, que sufra menos la vergüenza, quizás se pone también ya en estas instancias de nerviosismo, porque es una primera experiencia que ya no es tanto, digamos, va mucho más allá de una exposición personal, sino que uno está frente a un micrófono representando a toda una organización y también representando todo un pensamiento. Entonces es una responsabilidad individual que se encarga de manera colectiva, ¿no? Entonces, primero, bueno, eso, la responsabilidad, un poco de nerviosismo y contento. Muy contento por este proyecto que hemos emprendido como Colmena. Y bueno, lo importante que resulta ser la comunicación en los ámbitos, en los distintos ámbitos de la sociedad, y bueno, que podamos participar en ello tomando una postura, teniendo claro hacia dónde vamos. Me enorgullece individualmente dentro de la organización. Gracias.